Hello, hello. ¿Me pueden escuchar? Hola, hola, ¿me escuchan? No, no, teacher, no se lo. Vaya, si es que me está dando, que dice que mi conexión a internet es inestable. Déjeme cambiar de conexión. Dime un momento. Okay, ¿y ahora? Ahora sí. Perfecto, entonces. Estaba probando. Si se fijan, es otro background que tengo ahorita. Tengo otro fondo. Es que a donde generalmente les doy la clase, no sé por qué no llegaba la señal y andaba probando eso ahorita. Pero lo bueno es que me escuchan y hoy van a conocer otro lado de mi casa. Así que. Pero me alegra que me escuchen bien, bien. Vaya. Gracias, guys. Thank you, everybody, for being here. Today is the last day from this week, right? It's a little bit hot, I know. Está un poquito caliente. Yo no sé dónde ustedes, pero aquí está haciendo un poquito de calor. Así que gracias por estar acá. Como les dije, es el último día de esta semana. Y hoy vamos a resolver el examen de medio curso. Ya le respondí. Dígame. Ah, ok. Como mencionaba, hoy vamos a resolver el examen de medio curso. Y también que les dije ayer, si ustedes tenían alguna pregunta con alguna sección de la plataforma, hoy era el día perfecto para resolver esas preguntas. Antes de. Y también me alegra de que ya varias personas lograron resolver el problema de acceso a la plataforma. No sé si alguien hizo falta en ese sentido. Si recuperaron el acceso, Oscar, ya no le pregunté, logró entrar a la Hola, plataforma. teacher. Buenas Hola, noches. hola. Buenas noches. Sí, fíjese que me confirmaron de que ya había podido, incluso ellos me dijeron que habían podido ingresar no sé cómo fue, pero que sí me estaban confirmando que ya había recuperado nuevamente el acceso. Ajá. A ver, perfecto, entonces me Sí, alegra. sí. Yo Sí. ya estaba súper preocupado. Ah, yo también. Sí, ya me imagino. Pero lo bueno es que ya puede entrar. Genial, entonces. Bueno, para no atrasarnos más, you're welcome. Nos vamos a pasar la lista ahorita de asistencia. Ya saben, pueden decir presente, hola, aquí estoy. Pero sí, como les dije, sí necesito escucharlos. Porque cuando tengo la lista no puedo ver la pantalla de la llamada de Zoom. Así que cualquier sonido que hagan, sonido me refiero a decirme hola o aquí estoy o presente o present o hello, ustedes cogen, para poder tomar la asistencia. ¿Ok? Así que creo que ya estamos la mayoría. Vamos a comenzar ahorita. De igual manera, ustedes ya saben que antes de finalizar la clase se debe pasar la asistencia. Por si se ha pasado por alto a alguien. ¿Ok? Así que comenzamos. Quiero ver, Alan. Bueno, Alan pide permiso hoy. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Edith Amar Rivera. Presente, dicho. Gracias. Catherine Stephanie Rodríguez. Catherine Stephanie, ¿estará por ahí? Todavía no. Oh, Alan, dígame. Sí, es que yo escuché que mencionó que como si yo había pedido permiso o algo. Sí, me confundí de persona, quizás. No, quizás se confundió. Y, ay, perdón, Alan, lo siento, mire. No, se Ya le preocupe. cambié nombre. Me confundí con alguien más. Con Luis, me confundí con Luis, lo siento, Alan. Ah, Ahorita está le bien, no se pongo. preocupe. Sí, es Luis. Voy a poner aquí de un solo a Luis. Mire, qué barbaridad. Es que soy mala con los nombres, por favor. Creo que ya se dieron cuenta. Gracias, Alan. Sigo con Saraí Navarro.
Saraí, ¿estará por acá? No la veo todavía. Bueno, se va a unir después. Elizabeth Esmeralda Chávez. Elizabeth Chávez. Presente. Gracias. Emerlina de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Erika Lisbeth. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Present. Thank you. Hazy Joana Rivera. Hazy, ¿estará por acá? Ok, quizás la voz segunda. Gloria Michelle Panameño. Hey, thank you. Thank you. Irma Yolanda Azucena. I'm here. Thank you, Irma. Jamie Dayanara Rivera. Ella creo que es la que acaba de mandar un mensaje acá que dice que no puede activar su audio, pero que aquí está. Ah, vaya. No me había fijado en el chat. Gracias. Gracias por avisarme. Sigo con José Carlos Siscoy. Presente. Gracias. Quiero ver. Katy Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katy Elizabeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis, ya dijimos que no, Luis Jamilet. Manuel Fernando Someta. Presente, chao. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Evelyn, ¿estará por acá? Presente. Ok, gracias. Miriam Rocío Rendón. Presente, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Dije Mirna o Miriam, pero es Mirna. Mirna Noemí Orellana, perdón. ¿Estará por acá, Mirna? Teacher, no sé si ha revisado el chat de la reunión. Es que Jamie escribió ahí que no puede activar su micrófono. Ah, vaya, creo que a Jamie ya la dije. Ah, pero sí, me avisaron. Aquí está la asistencia de ella. Sí, sí. Chivo. Pero Mirna no está todavía, ¿verdad? No la escucho y no la veo. Mirna. Bueno, quizás. Alguien escribió en WhatsApp, teacher, de que dice que no pueden ingresar a la plataforma también, a WhatsApp está escribiendo. Ya vi, es Catherine. Vamos a enviarle el enlace de la reunión porque creo que ese mensaje no lo puede ver ella. Gracias. Ok, sigo entonces con, ¿dónde me quedé? Acá. Oscar Baltasar Meléndez. Presente aquí. Gracias, Oscar. Y me acabo de hablar, fíjate. Gracias. Sí. Okay. Thank you. Renberto Alejandro Escobar. Presente, teacher. Thank you. Sara Nicole Mejía. Presente, teacher. Gracias. Sofía Ábalos. Sofía, ¿estará por aquí? Ok, está. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Martínez. Presente. Thank you. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa. I am here. Thank you very much. Ok, then. So... Teacher, ya pude entrar, soy Catherine. Hola, Catherine, me alegra. Vaya, vamos. Hola, teacher, gracias. Ya sabe. Ah, pues espérame que le voy a cambiar la asistencia aquí. Perfecto. Sí. Ok, then, awesome.
All right, guys. So as I promised yesterday, and as we mentioned before, we will cover today the midterm test, the one that is after section three, right? That as also mentioned before, you should have finished that by today, section one, two, and three, plus the midterm test. So you can be on the green with them. So you can have everything ready for the next 2 weeks. Right, como les mencioné ayer, hoy vamos a responder. Hazy, ¿tú? Ah, ok, Hazy, gracias. ¿Pero nos logra escuchar, Hazy? ¿Me logra escuchar? Sí, ya. Ah, vaya, perfecto, entonces. Gracias. Ya sabe, solo le voy a cambiar la asistencia porque le había puesto que no estaba. Ahorita ya la cambié. Teacher, igual yo tenía, no podía conectar el audio. Amy, no sé si déjeme revisar. Ah, sí, la puse porque me avisaron. Como no estaba viendo el chat, no podía ver su mensaje, pero me avisó, creo que Oscar, de que usted, okay, que usted estaba acá, pero no, no podía hablar. Muchas gracias, teacher, y gracias, Oscar. Ya sabe. A la orden. Gracias, Oscar. Entonces, ya me acordé, como les mencioné, hoy vamos a resolver el examen de medio curso y para que recuerden de que tienen que finalizar la sección 1, 2, 3 y el examen de medio curso el día de hoy. Para darles un poquito más de ayuda, también como les dije, vamos a enviar los screenshots, las capturas de pantalla de lo que vayamos resolviendo porque el video se tarda un poquito en subirse y de aquí que se suba van a ser las 12 de la noche y ya no van a tener oportunidad para resolver el examen. Así que lo que vamos a hacer es que todas las, creo que son 6 o 7 secciones, no recuerdo, ahí lo tengo. Vamos a ir haciendo capturas de todas las respuestas por si tienen alguna que no es correcta, lo puedan resolver y que tengan el 100% en el examen. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces, ¿alguna pregunta antes de que comencemos? ¿No? Creo que no. Y si no, teacher, la resolvemos. Dígame. No sé si solo a mí me parece una nota en la plataforma cuando estoy haciendo las secciones, que me parece que me dice usted está suscrito a inglés, al curso de inglés, pero me dice que el progreso ahí, eso no me dice que como que no aplica para obtener un título, no sé cómo me dice, que como que, no sé, algo así. Sí, algo así me parece, ese no sé curso qué, no tiene derecho a diploma, creo que dice. Ajá, algo así aparece. No, hacemos caso omiso de esa nota. Okay. Eso le iba a decir, que fíjese que no sé por qué siempre aparece eso, de que... no recuerdo las palabras exactas, pero es algo así como, este curso no tiene derecho a diploma, algo así dice. Hágale caso omiso porque de todas maneras se lo dan. A veces, este sí, no, para serle honesta, no recuerdo si este es que lo hacen digital o si lo tienen que ir a traer en físico, pero sí lleva diploma. Si no, INSAFOR, no va a regañar que no le demos diplomas. Ajá. Okay. Nos vamos a quemar. Exacto, entonces imagínense, no, vean, no, yo quiero seguir trabajando. Pero sí, no, creo que lo que le dice es porque tengo que preguntar, porque honestamente no he preguntado si se lo van a dar en físico el diploma o lo van a poder descargar. En otras ocasiones es descargado, que aparece al final ahí, que usted termina el 80. Ya después del 80, ya voy con usted, Maybelline, en las notas, se va a notas y al final aparece el diploma. Solo que este, como es otra modalidad, si se fija, tenemos que terminar la plataforma y estar en clases virtuales. Entonces, no recuerdo si es físico el diploma que le van a dar. Ya voy a preguntar a la persona de administración mañana de mañana, porque ahorita ya no están ahí, ¿verdad? Pero yo les debo esa información. En el transcurso del día de mañana se la voy a enviar. Pero de tener diploma, van a tener diploma. Lo que no sé es que si es digital o es físico, porque no me acuerdo. O sea, sí sé, pero no me acuerdo. Voy a preguntar por eso mañana. Dígame, Maybelline.
No, nada más yo decirle que lo mismo, que no puedo entrar a la plataforma de online, donde usted me dijo que le escribiera, bueno, que ella podía ayudarnos en eso, Flor Sánchez. Yo le escribí sobre el problema que yo tenía, que no podía entrar, y ella me dijo el mismo link, ¿verdad? Que volviera, tratara de volver a entrar, y nada, no puedo, ya le escribí, pero no me respondió. Bueno, le voy a enviar entonces a ahí mismo en el grupo de WhatsApp está otro número que es la persona de soporte, porque creo que ahí ya es una cosa con la cuenta. Se llama Jason Bautista. Si no, más tarde se los envío al grupo de WhatsApp por si alguien más tiene algún inconveniente con entrar a la plataforma. Porque si le mandó el enlace, quiere decir que la cuenta está creada. Ajá, entonces es de que ahí sí se tiene que comunicar con ellos porque no puedo dar soporte, digamos, de la página. No tengo acceso a los usuarios ni contraseñas de ustedes. O bueno, para... solucionar este examen no voy a tener problema porque no puedo abrir. Supondría que no, porque como no se le ha dado una solución por el momento. Ajá, pero voy a intentar solucionar junto con usted y con ellos. Enviarles mensaje para que pueda entrar lo más pronto posible y logre adelantar ahorita en el fin de semana. Bueno. Maybelline, y cuando ingresa, solo intente algo, tal vez después de la clase y me avisa. No sé si le sale la opción de recuperar contraseña o se me olvidó contraseña. Sí, yo creo que sí sale eso. Pues sí le sale, intente recuperarla, porque la cuenta ya está creada, intente recuperarla para que pueda acceder. Si ya después de eso no se puede, entonces nos comunicamos con soporte. Bueno, gracias. Ya sabe. Erika, dígame. Ah, no, lo siento, fue un error. Ah, no hay pena, no se preocupe. Pues le voy a bajar la manita. Bye, perfecto. All right, guys. So as we mentioned, it's, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sections. El examen tiene 8 secciones y los vamos a resolver cada uno de ellos. Of course, as we mentioned that we will solve this test, we will have to listen to all the audios and the videos if there are, so we can choose the correct answer, right? Como les mencioné, como vamos a resolverles, vamos a escuchar todos los audios y videos si hay para poder escoger las respuestas correctas. Okay? So, before we continue, I would like to know if you can listen to the audio. So, escucha el audio, hay que validar, esperen. ¿Quiero ver? ¿Se escucha? Sí, sí. Perfecto. Sí, pues, sí se escucha. Ah, ok, gracias. Pues voy a ponerle a reproducir. Escuchemos con atención. Y para poder resolver esta parte. This is section A. Esta es la sección A del examen de medio curso. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh no, where's my wallet?
Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, then. So, the first one, he's telling his name to the other person, right? And like any other name, we tend to spell them in different ways, right? Él le está diciendo el nombre a la otra persona y como cualquier nombre, si se fijan, la mayoría de nombres tienen, lo deletreamos de diferentes maneras. Antes de llegar con él, por ejemplo, mi nombre es Jennifer, pero el mío es J-E-N-N-I-F-E-R. Es J-E-N-N-I-F-E-R. Pero yo he escuchado Jennifer con J, Jennifer con dos F's, Jennifer con una N, Jennifer pero con J y Y en medio. Entonces, igual que el nombre de esta persona, Zachary, lo deletrean de diferentes maneras. No sé si ustedes han encontrado otras personas que de otros diferentes, que los deletrean diferentes. Por ejemplo, Alan. Alan yo ya lo he visto con doble L también, no con una L. Ajá. Entonces, todas, Sofía también con PH, in English, yes. Right? Sofía, right? Y hasta lo dicen diferente, Sofía, right? Ajá. So, todos los nombres se deletrean de manera diferente. ¿Quién se recuerda cuál es, cómo ellos lo deletrearon? Who remembers what is the spelling on the first one? Number two. Number two. ¿Cómo lo deletrearían? How would you spell it? S-A-C-H-A-R-Y. Perfect. So, yeah, remember that Zeta in English is Z, right? Like la vibración como de abejita, Z. ¿Sienten aquí? Z. ¿Qué vibra? A mí me cuesta, lo siento. La vibración, Z, right? Z-A-C-H-A-R-Y. Perfect. Let's go with number two then. In this case, she is given her phone number, right? En este caso, ella dijo su número de teléfono. ¿Quién se recuerda cuál es el número de teléfono que ella dio? Number three. Mirna. Three. Yes. Three. Okay. How would you say it, Mirna? ¿Cómo lo diría? 7-1-9-5-5-9-8-7-1. Perfect. Exacto. Sería 8. Así como corrigió usted solita. Sería 7-1-8-5-5-5-8-8-7-1. Perfect. Amazing. Thank you very much, Mirna. And everybody. Let's go with number 3. What is he looking for? ¿Qué está buscando esta persona en su bolso? Camera. Amazing. You were paying attention. That's cool. All right, let's go with number 4. The man's wallet is... ¿A dónde estaba la billetera de esta persona? Under his desk. Amazing. There you go, right? This should be the... This is the way that you should have it. Let me go ahead and take a screenshot from this one. Vamos a tomar una captura de pantalla para enviarla de una vez al WhatsApp. Vamos a poner ahí sección A. Si pongo sección A, ustedes ya saben que es el midterm test. Ahorita no estamos mandando nada más. Solo estoy abriendo WhatsApp ahorita. Está un poquito lento. En cualquier momento. Ahí está. Sección A. Ahí va la primera. Teacher, perdón. Dígame. Dice que no sé.
Yo estudié inglés anteriormente, pero a mí me pasó de que, por ejemplo, the man's wallet, tal vez yo no lo entendía la primera vez, esa estructura. Hoy sí la entiendo, pues. Entonces, puede ser que algún compañero sea la primera vez que vea esto y esa parte no la comprenda. Perfect. You have a good eye. Tiene un ojo de águila usted, Manuel. Y sí, exactamente lo que dice Manuel. Gracias. A mí se me va la piscucha porque yo entiendo bueno, y también Manuel, entendemos el contexto. Sin embargo, es... no se ve, espérenme. Ahí está. En este caso, guys, cuando dice the man's wallet, no está hablando del verbo to be, no es the man is. En este caso está hablando de posesivo. Possessive, right? Possessive pronoun, por decirlo así, de posesivo, perdón, solo posesivo. Cuando le ponemos apóstrofe S después de un pronombre, porque en este caso el pronombre es man, hombre, right? No le estamos dando el nombre a nadie. Entonces le ponemos apóstrofe S al final, the man's wallet. Está hablando de la billetera del hombre. También lo podemos ocupar con los pronombres. ¿Cuáles son? Ya lo vimos. I, you, we, they, he, she, it, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de ella, ahí sí hay possessive pronouns y hay pronombre posesivo que es her wallet. Pero este S se ocupa cuando son pronombres. O sea, ustedes sustituyen el nombre de una persona por un pronombre. Por ejemplo, puedo poner mi nombre, Jennifer's wallet. Estoy hablando de mi billetera, la billetera de Jennifer. Pero también es importante decir, si el nombre termina con S, un nombre que termina con S, guys. Carlos, ahí está, thank you. Carlos, si el nombre termina con S, no se le agrega otra S. Solo para saber que es posesivo, solo se agrega el apóstrofe al final. Carlos Wallet, ahí está. Si el nombre no termina con S, se le agrega esa parte. Si el nombre termina con S, solo se agrega el apóstrofe. ¿Ok? Gracias, Manuel. No sé si quedó claro, guys. Welcome. Thank you. Yes. Yes. Awesome, then. Thank you very much. ¿Ya mandé las capturas? Sí, ya las mandé. Perfecto, entonces. Any question before we move on to the next section? ¿Alguna pregunta antes de que nos movamos a la siguiente sección? No. Ok, then. Vámonos entonces para la siguiente sección. So, let's go with section B. It says complete the conversation. Instructions. Complete the conversation with the possessive. My, your, his, or her. Right? Vamos a completar la conversación con los posesivos que acabo de mencionar. Ahora, vamos a ver la primera conversación. ¿Quién me ayuda a leer a Matt? Puede ser hombre o mujer, no hay problema. May I help you? Yes, thank you, Manuel. Number one, Matt. Tony, this is my friend. Perfect. By any chance, do you have the answer? ¿De casualidad tiene la respuesta? Her name is ¿Estamos hablando Jennifer. De ella? Perfect. ¿Quién me dijo? Yo, Gabriela. Así es, Gabriela. All right. So yes, in this case, because it's a she, en este caso, como estamos hablando de ella, entonces el pronombre posesivo de ella es her, right? Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. And that's it. Awesome. Thank you very much. Let's go with number two. Okay, who can help me with number two? Aguarda. Uh-huh. Sofía. Yes, sorry. It's okay. Okay. Jennifer. English.
my English class. His English class. Jennifer is in. In this case, is or. Or. Yes. Uh-huh. Or. That's or. Correct. Or. Or. That is correct. That's right. Uh-huh. En este caso, así como dijo Manuel, es or, porque como es una amiga en común, entonces estamos hablando de nuestra clase, right? Jennifer is in or class. I'm sorry. Jennifer is in or English class. Es como que diga, por ejemplo, Rocío, ah, Manuel is in our English class. Se está en nuestra clase de inglés, right? Awesome, thank you. Vamos con la última. Let's go with Tony. ¿Quién? Levante la manita para ser más ordenados. Y porque no puedo ver los nombres de todos ahorita. Solo me salen una línea de ustedes. Solo me salen como cuatro. La manita me refiero, levantar la manita con desde Zoom. No levantar la mano así. Gracias, Rocío. Tony, what's your last name? Last name again. Perfect. So, thank you very much, Rocío. So, Tony asks, what's your last name again? Cuando, por cierto, esta parte de aquí es bien usada por los nativos. Cuando, por ejemplo, no hemos puesto atención en algo. Entonces, es como que ustedes digan, ¿me puedes decir otra vez tu nombre? ¿Me puedes decir otra vez tu apellido? Y funciona para cualquier concepto, por cierto. Por ejemplo, what was the thing you said again? ¿Qué fue lo que me dijiste otra vez? Ah, como que, ¿me puedes repetir? Entonces, ese again lo pueden repetir al final de la pregunta para hacerle entender a la otra persona que sí es posible que repita. Eso mismo que yo pregunté antes y se me olvidó, por decirlo así. Yo lo ocupo cada rato porque se me olvida. Right? So, I know that you use it like that. All right. So, it says, vamos a leerlo todo de una vez. It says, Matt, Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Jennifer is in our English class. And then Tony says, nice to meet you. What's your last name again? It's Miller, says Jennifer, right? Jennifer le responde, it's Miller, que el apellido de ella es Miller, porque no puso atención al apellido la primera vez. Antes de continuar, voy a tomar otra captura de pantalla para enviárselas al grupo Section B. Do you have any question before we continue? Yes. Go ahead. Bien. ¿Sí había preguntas o sí no hay preguntas? No entendí ahí. Oh, claro. Can you say the question again? Ahí está. Perfecto. Thank you very much. Awesome then. In that case, let's continue with letter C. Vamos con la C. It says, complete the conversation. Fill in the blanks with the correct form of be, right? Aquí está hablando del verbo to be, ¿sí? So, vamos a rellenar los espacios con el verbo correcto de ser o estar, all right? So, let's go with letter A. En este caso dice, excuse me, blank space, you Miss Brown. Si se está refiriendo a Miss Brown, a la señorita Brown, ¿cuál es el verbo to be que vamos a ocupar? Pero tienen que poner atención. Exacto. Perfecto. ¿Por qué? Porque es pregunta. Exacto. Esa es una. Y también porque el pronombre que estamos utilizando es you. Right? Tenemos que fijarnos en el pronombre que está de la pregunta. Perdón. En este caso, el pronombre es you. Excuse me, are you Miss Brown? ¿Es usted la señorita Brown? Ella dice, no, no soy. No soy Miss Brown. ¿Cuál es el verbo que utilizaríamos acá? I am. Perfecto. Porque es como que ustedes le estuvieran respondiendo. No, I am not. Y también lo pueden hacer contractado. Me acuerdo que sí, ahí está. Ustedes escogen cuál prefieren. ¿Ok? No, I am not, or no, I'm not. Si se fijan,
Funciona así y funciona así también. Okay. Ustedes escogen. Let's go with letter B. Si le estoy diciendo, ah, ella está por allá, over there. Si le digo, ella está por allá, ¿cuál sería? Perfect. She is. She is over there. My name is Nicole Parker, right? Y esta también la pueden hacer contractada. Ustedes escogen. Miren, ahí está. Ustedes escogen cualquiera. Y le dice, oh, I'm sorry. Well, dicen el verbo, nice to meet you again. Fue un gusto conocerte de nuevo. It's. Perfect. It's. Nice to meet you. Exacto, thank you. So, vamos a leerlo todo de nuevo. Sería, solo déjenme copiar esto acá. Esto sería section C, para que sí la C. Section C, ahí está. Ese ruidito me dice, me confirma que ya lo recibieron. All right, it says, excuse me, are you Miss Brown? No, I'm not. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. And that's it. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta con este? No? No. All right, awesome. Thank you. Let's go with letter D. It says, check the correct response. Vamos a marcar la respuesta correcta. La primera dice, goodbye, have a nice day. Si se están despidiendo, ¿cuál sería? Y les desean un feliz día. ¿Cuál sería la respuesta que ocuparían? Thanks, you too. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle submit al final. All right, if I say, see you later. See you later, alligator. hasta luego. Lo siento, es una presión idiomática. Es como que uno diga, ay, nos vidrios. Ay, ya se lo voy a poner. Okay. Okay, bye bye. Bye bye. All right, awesome. Ahí está. Porque es una despedida, right? Let's go with number three. It says, hi, how are you? Si te están preguntando cómo estás, ¿cuál sería? Not bad, thanks. Awesome. Let's go with the last one. It says, good evening, Beth. Si te están diciendo buenos días, es un saludo, right? ¿Cuál sería? How are you, Mr. Smith? Awesome, vamos a ver. Perfect. Amazing. So, entonces quedaría así. Number one. Goodbye. Have a nice day. Thanks. You too. Number two will be see you later. And the answer will be okay. Bye bye. Then number three will be hi. How are you? Not bad. Thanks. And number four will be good evening, Beth. Hello. How are you, Mr. Smith? Right? Let me go ahead and send this to WhatsApp. Sería section B. Voy a enviar las primeras dos y ahorita les envío las otras dos. No se copió, esperen. Ahí está, perfecto. Any question? ¿Alguna pregunta? I think this one is pretty clear. Creo que esto está, estamos bien. No questions? No preguntas? Awesome. Thank you then. Gracias. Vamos con la sección E. Complete, section E, I'm sorry. Complete the questions and answers correctly. And answer correctly, I'm sorry. It says, the first one says, what are? Si dice are, sería these or these? Perfect. These, right? El larguito. Let's go with letter with number one, B. Yeah. Earrings. Como a los aritos se les considera plural, ¿cuál sería la respuesta?
It's their earrings. Porque se le considera plural. Todo lo que viene en pares, sean aritos, sean zapatos, a los jeans también, a los pantalones, se les considera pares porque tienen para los dos piecitos, ¿verdad? So, that would be. Let's go with number two. A. Los lentes se les consideran plurales también. So, which are one would these? Be used? Perfect. Are these your sunglasses? No. ¿Cuál sería la respuesta? No. They're not. Amazing. Thank you, Sofía. No, they're not. O sea, no, no son mis lentes. All right, let's go to number three. Is a notebook? Sería this? Yes. Perfect. Please. Is this a notebook? Y la gente va a decir, no, it isn't. It's. Comienza con A. Perfect. Ahí está. Genial, genial. All right, let's go with the first one. Vamos a leer cómo sería la respuesta. Ya, correcta, vamos. Entonces quedaría letter A, what are these? And the answer will be their earrings. Number two will be, are these your sunglasses? Voy a enviarte un solo. Esta sección. No, no. Thank you. That is correct. Are these your sunglasses? No, they're not. No son mis lentes, ¿verdad? Son de otra persona. Let's go with number three. It says, is this a notebook? No, it isn't. It's an address book. Correcto. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos que decíamos que si la siguiente palabra comenzaba con vocal, entonces la preposición sería a N, no A. Es como que digamos en español y integración, right? Ese I no se dice, sería e integración, ¿verdad? Para cambiarle, para diferenciar esas dos cosas. ¿Alguna pregunta? I no understand. Who doesn't understand? Iba a decir algo, pero no. Dígame. Sabes que me dio risa cuando estaba hablando acerca de que decimos y integración. A veces hay gente que dice el foto, el moto, cosas así. Sí, diga. Por ahí va. Por eso están esas reglas. Dígame, Irma. Cállate. También en AN. Permítame. Que cuando tenemos A, también hay una regla. Porque por lo menos con universidad, universo y uniforme, es como se pronuncia. Universe, entonces vamos a poner A, aunque sea A. Universe, un ejemplo. A universe, a uniform, a. ¿Cuál es la otra? University. Ajá, university. Y en cambio, cuando tenemos la otra que es AN, por lo menos honor, se pronuncia honor. Entonces se va a interponer AN, an honor. Esa es la única diferencia de las preposiciones de A y A N. Ahí está, perfecto. Sí, exacto. Digamos la regla que casi la mayoría conoce es eso, de que sí comienza la siguiente letra con vocal. Pero como dijo Irma, eso es importante, porque no siempre es así la regla. Si la siguiente palabra, por eso lo pongo ahí, sería, digamos, A. La usamos cuando la siguiente palabra comience con vocal o el sonido comience con vocal, ¿verdad? Por ejemplo, H, hour, hour, se escucha como de or, right? El sonido es O, entonces sería an hour, a pesar de que la palabra hora comience con H. H es considerada una consonante, pero el sonido se escucha como que es una O,
Entonces sería an hour, ¿verdad? Y también con lo que dijo de university. Sí, universidad comienza con U y es una vocal, pero la pronunciación es como con Y. Entonces sería a university, ¿verdad? University, ahí está. Ah, entonces lo que tenemos que, primero, lo más fácil es identificar cuál es la siguiente palabra. Si comienza con vocal o consonante. Y luego decir, escucharnos, ok, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Ah, la pronunciación sigue siendo vocal, bye, chivo. Entonces puede ocupar A. No, la pronunciación es como con consonante. Entonces vamos a utilizar AN. Voy a enviar esa explicación al grupo de WhatsApp antes de continuar. Y alguien me había dicho que no había entendido. ¿Qué parte? No sé si, no sé qué habrá sido. No, ya entendí. ¿Puedes tomar la AN? Ah, vaya, perfecto, perfecto. Sí, sí. Sí, bueno, entonces, ah, pues, no, otra pregunta en la sección E. No, teacher. Awesome, then. Perfecto. Ah, pues, continuamos con la F. La F, it says, complete the conversation. What we need to do is to look at the picture and complete the conversation and select the correct prepositions, right? Lo que tenemos que hacer aquí es elegir las preposiciones correctas. Ok, así que vamos a darle un poquito de zoom para que se vea, vemos bien. ¿Vemos bien la imagen? ¿Se ve bien? Yes. Yes. Awesome then. So, where are the keys? ¿A dónde están las llaves? Tenemos estas son las opciones. On, next to, under, in front of. On. Amazing. On. Vamos a ver la otra pregunta. Dice, two. Is the CD player behind the briefcase? ¿Está el reproductor de CDs atrás del, del maletín? No. Perfect. No, it's no, not. ¿Alguien dijo? It's not. Ajá. ¿Cuál dijeron? Next, ¿cuál sería? Next to. Perfect. Next. Awesome. Let's go with number three. It says, where is the newspaper? ¿A dónde está? ¿A dónde está el diario? Under. Awesome. The briefcase. Under. That is correct. Y vamos, are the books? ¿A dónde están los libros? Los libros están aquí, miren. Y el CD player está aquí. Vamos a ver las opciones que tenemos. In front. Awesome. Me quitaron la palabra de la boca, pero está bueno. Y sí, eso sería. In front of. That's correct. Solo que tengo un poquito inestable el internet. ¿Me escuchan? Yes. Yes. Ok. Es que se me cortó un ratito. Ok. Entonces quedaría así. What are the keys? They're on the briefcase. Is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's next to the briefcase. Where is the newspaper? It's under the briefcase. Are the books next in front of the CD player? Yes, they are. Y así quedaría. Sería esta sección. Ahí está, no me había fijado. Gracias. ¿Quién mandó esas imágenes? Pero esa es la explicación correcta, exacta de lo que dije de AIAE en el chat de WhatsApp. Awesome. Thank you. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta con esta sección? No, no, teacher. De acuerdo, entonces vamos con la penúltima. Sería section G, complete the conversation. In this one, as I mentioned, we need to complete the conversation with the correct answers. Okay, conversation one. Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Yes, we are. Perfect. Yes, we are. Oh,
Y de ahí dice, you from Tokyo? Perfect. Are you from Tokyo? Yes. Si se fijan, no. Y lo que va acá es plural. ¿Cómo? We are not. Mm-hmm. We are not. Y el último. We are. Siempre plural. Perfecto. We are not from Tokyo. Ahí está. Y la conversación se leería así. Hiroshi, are you and Miko from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We are from Kyoto. Right? Kyoto, by the way. Hoy la capital de Japón es Tokio. Pero antes era Kyoto, por si no lo sabían. Me gusta mucho la historia. Sorry, soy bien nerd en eso. Pero sí, por eso se aparecen los nombres también. Kyoto era antes la capital de Japón. Yes. Pero eso no viene a la clase ahorita. So, any questions with section G? ¿Alguna pregunta con la sección G? Permítanme. Ok. ¿Alguna pregunta con la sección G? No. No, teacher. Awesome then. No. Perfecto. Vamos ya con la última. Sería complete the conversation. Instructions, it says complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Vamos a completar las conversaciones seleccionando la pregunta WH correcta. Okay. Conversación 1. Dice, look. Para las opciones. Who's that? Where's he from? What's his name? Y la respuesta es, oh, he's a new student. ¿Cuál sería la respuesta? Perdón, ¿cuál sería la opción correcta para esta pregunta? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Ok, vamos con la siguiente. Tenemos tres opciones otra vez. Tenemos who's that? Where's he from? What's his name? What's his name? Perfect. That's correct. And the last one. No sé cómo se pronuncia ese nombre, así que perdón si cometo un error. Chien Huo. Creo que sí se dice. What is he from? Where is he from? That's right. So, quedaría la conversación entonces. Look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Chien Huo. Chien Huo, where's he from? He's from China, right? So that will be the last one, section H, right? Sería la última, sección H, lo vamos a mandar. Ahí está. Creo que ya les cayó. All right. So that will be it, guys. The midterm test. Ese sería el examen de medio curso. Un poquito largo, no les voy a mentir. Son, quiero ver, 2, 4, 6, 8 secciones del curso, del examen, ¿verdad? Así que espero que esto que acabamos de hacer se les facilite un poquito más responderlo para que puedan terminar el día de hoy. ¿Ok? Con el examen de medio curso. Permítanme. Ok, así que ya mandé las, pero como les dije, de que el video a veces se tarda, a veces es bien rápido, a veces si se fijan en media hora les he mandado ya el enlace
y a veces no sé por qué se tarda hasta como 3 horas en subirse a YouTube. Entonces, para que ustedes puedan revisar las respuestas, les he mandado las capturas de pantalla, the screenshots, so you can check them later on. And if you already finished the exam and you want to increase your score, so that's it, right? Así que, permítanme. All right, so guys, do you have any questions regarding the midterm test or any other section from the platform? ¿Tienen alguna pregunta o ya sea del examen o de otra parte de la plataforma, alguna otra sección? No. Dígame, Sonny. Sí, yo he tenido problemas con la sección 3.4. Vamos a ver. Ahorita. Sería esta. Okay. Dice, complete the conversations, write the correct answers. Oh, this is the same from, si se fija, esta primera parte es igualita que la de una parte del examen, right? En este caso, en la primera conversación, tiene que utilizar el verbo to be. Por ejemplo, si dice we, entonces el verbo to be de we, ¿cuál sería? Are, right? Are. That's correct. And it's the same for the next, right? Oh, are you from Tokyo? No, I'm not. Yeah. No, we are not. I'm sorry. Yeah. Si se fijan, dice plural. No, we are not. We are from Kyoto, right? Teacher. Dígame. ¿Cómo puedo diferenciar qué es plural? Porque solo pone plural. Yes. Por ejemplo, en este sentido, le está preguntando, ¿son ustedes de Tokio? Perdón. ¿Son ustedes de Tokio? No somos de Tokio. Entonces, como le está preguntando a la pareja, entonces ya se sabe que más de 2 personas son plurales. Es como que le diga que yo tengo otra persona acá, tenga mi hermana. ¿Ok? Entonces, si viene usted, Sofía me pregunta, ¿y ustedes son de San Salvador? Y yo le respondo por mi hermana, no somos de San Salvador, somos de Chalatenango, no sé, otro lugar. Ah, entonces, a eso se refiere con plural, porque como le está preguntando a esas personas. Ok. ¿Quedó claro o la confundí más? No, está bien. Bueno. Sí, era un poco mi duda, pero da la pauta al principio de la conversación, ¿verdad? Exactamente, sí. Aquí al principio de la conversación le dice de una vez, por ejemplo, aquí le dice, ¿Are you and Michael from Japan? ¿Eres tú y Michael de Japón? Sí, solo que ahí es un nombre que no es común para nada para nosotros, por eso es que puede haber un poquito de confusión. A diferencia que dijera, ¿Are you and Diana from El Salvador? Son usted y Diana, por ejemplo, de El Salvador. Ahí se dice. Igual, las otras conversaciones siguen el mismo rumbo. Sonia, digamos, si están diciendo Laura, quiere decir que es ella. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál es el verbo to be de ella? Es, right? ¿Es Laura from the U.S.? Porque aquí es como que yo dijera, is she from the U.S., right? ¿Es ella de Estados Unidos? No, she is not, right? She is not. Y si se fijan, aquí puede ser she is o she's, contractado o sin contracción. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy, right? Como están hablando de los papás, entonces el pronombre aquí sería para plural.
Entonces sería DR. Exacta. Exactamente. There. They are not from UK originally, right? Ellos no son del Reino Unido originalmente. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con there? Porque le está diciendo que sus papás ellos no son de Italia. Ellos, right? Exacto. Y le dice, le está preguntando de la lengua materna de Laura. Is, regresamos al is, right? Is Laura's first language Italian? No, it is not. Porque en este caso ya no estamos hablando de Laura, sino del idioma que habla. El lenguaje. Okay. Exacto, el lenguaje. El idioma se le considera it. Por eso pues estoy poniendo it aquí. It is not. O it's not. Y como siempre estamos hablando del idioma, vamos a poner it's. Exacto, it's English. Y de ahí vamos con el otro. Y lo mismo are acá. Exacto. Are Selena and Carlos from Mexico? ¿Son Selena y Carlos de México? Porque es como que yo diga, are they from Mexico? Right? No, they are not. They are not. Ajá. Y lo mismo aquí. They are, porque estamos siempre hablando de esas dos personas. Right? No, they are not. No son de Brasil. Y le dice, are, exacto. Are you from? Are you from Brazil too? No. Y como estamos hablando de mí, no. Exacto. I am not. No, I'm not. I'm from Peru. Ah, so is your, ahí está, perfecto. Y aquí, ¿cómo yes, es it? This is. Ahí está. Yes, it is. Yes. Ok, ¿por qué no me lo agarra? Vamos a verlo contactado, tal vez. Sí, contactado. Ok. Pero lo pueden decir contractado o sin contracción. Que quede claro. All right? Teacher. No, I'm not. Teacher. I'm from Peru. Yes. Entonces, depende. Depende si es el I am con apóstrofe y el I am distinto. Es lo mismo. Pero no sé por qué la plataforma no agarra I am. Porque el am es en la contracción de I am. Sí, porque a mí así me salía, yo le ponía el, no la abreviación, sino que el I am. Ajá, y no me salía. Sí, voy a hacer la observación, porque sí se puede ocupar los dos, pero probablemente porque la sí, siguiente porque diga I'm también from Peru, quizás dejaron la misma nomenclatura, pero sí, yo puedo decir, no, I am not, I am from Peru, o no, I'm not, I'm from Peru. Sí, porque es contracción. O sea, puede decirlo sin o con y siempre va a estar correcto. ¿Ok? Solo que si se fijan, hay que tener cuidado en esa porque si no la hacen contractado, no se la va a aceptar. Sí, por eso me costó bastante a mí. Ya me imagino. Pero bueno, me alegra de que ya está. Y ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Por qué no ha pasado la asistencia? Ya me pasé 4 minutos. Y no tomé la foto. Ni me acuerdan ustedes, fíjense. Mentira, es mi obligación. Vamos a tomar la foto antes de irnos y antes de pasar la asistencia de nuevo. Así que, please turn on your cameras. Vamos a encender las cámaras un ratito. Awesome, tenemos casa llena. Yay, me alegra con eso. Sí. Vamos, solo falta Saraí. Saraí, ¿estará por ahí? Ah, me salió con rima. No sé si está ahí. ¿Alguien está viendo El Increíble Mundo de Gumball? Yo. Lo siento. No se preocupe. Se escucha. Sorry. Qué buenísimo es. No, sí, es que me gusta. Es que es para ellos. Ah, ok. No, no se preocupe. A mí me gusta también. Que no estoy chiquita. Ok. Bueno, Saraí, no sé si está ahí. Hola, hola. Bueno, vamos a tomar la foto así entonces para no atrasarlos más.
Y ya saben, a la cuenta de tres, tomo la captura. Ok, una, dos, tres. Quiero ver, ahí está, perfecto. Y voy a pasar de nuevo la asistencia por si se me pasó alguien por alto. Entonces, vamos con Alan Urias. Presente, teacher. Thank you. Alison Rosales. Presente. Gracias. Betty Rivera. Present. Thank you. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente. Gracias. Elida Saray Navarro. Yo la veo ahí, pero no me contesta. Bueno, vamos, está ahí. Elizabeth Esmeralda Chávez. Presente. Gracias. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Present, teacher. Thank you. Hazy Joana Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño. Present. Thank you. Irma Yolanda Azucena. Present. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Presente. Gracias. José Carlos Izcoy. Present. Thank you. Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez. Present. Gracias. Renberto Alejandro Escobar. Present, teacher. Gracias. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Thank you. Sofía Ábalos. Present, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Martínez. Present. Gracias. Janet del Rosario Mejía. Teacher. Dígame. Disculpe que le interrumpa, estar ahí creo que escribió en el grupo que tiene problemas de internet y que la sacó de la reunión. Ah, de acuerdo. Gracias, Alan. Gracias por avisarme. Pero sí le puse la asistencia. Ya le voy a responder. Gracias. Ok. Y terminamos con Janel del Rosario Mejía. Present. Gracias. Yesenia Noemí Espinosa. Present. Thank you. All right then. Thank you very much, guys, for joining the whole week. It was nice seeing you this week, and I hope to see you on Monday. I hope you have an amazing weekend, and take care. If you have any questions, let me know. All right? Espero que tengan un excelente fin de semana. Gracias por haberse unido toda la semana. Y si tienen preguntas, háganmelas, ¿ok? Yo he respondido a varios que me han contactado de manera privada para resolver las dudas de la plataforma, ¿ok? Así que de verdad, muchas gracias. Espero verlos el domingo. El lunes, qué barbaridad, me estoy adelantando la clase. Espero verlos el lunes. Y ya todos bien afligidos, les vi la cara. Espero verlos el lunes. Y cuídense, guys. Disfruten su fin de semana. Thanks, sorry. Teacher. Goodbye. See you on Monday. Teacher, una pregunta. Bye. Bye. ¿Quién tiene pregunta? ¿Hasta qué hora? Yo. ¿Hasta qué hora es el examen? 11:59. Antes de las 12. Sí. Sí. Thank you. You're welcome. All right, bye. Then. Bye-bye, guys. Ahora se va a poder entrar. Bye. Sí. Sí, no, se puede entrar desde ya. Pero digamos que tiene hasta la medianoche de hoy para resolver. Pero ahí está, ahí está la copia. No la tenemos toda.
Sí, yo la mandé toda. Toda la copia mandé. Pero entrenos. Dos minutos antes de las 12 y se baja rápido. No, hombre, ¿por qué? Sí, está. Cabal, todo se hace en un minuto. Cabal, son capaces. Yo sé que son capaces porque yo lo hacía. ¿Cómo no va a creer así? ¿Cómo no va a creer? No. Jamás. All right, guys. No, yo una pregunta. Dime. Con el examen final que está, ese no se puede repetir, ¿verdad? Sí, se puede. Puede ser una. Todos, sí se puede. Todos los exámenes que están ahí, eso es lo bueno, que los pueda repetir todas las veces que. All right, then. Bueno, chicos, los dejo, vayan a descansar. Gracias. Y si tienen otra pregunta, háganmela por el chat, please. Bye bye.